aquí estamos, porque donde nos llevó la vida. Nos estamos infiltrando aquí en los campos de cultivo. Vamos a ver con qué nos sorprenden. Esto es un negocio familiar que ha pasado de generación tras generación. Esta oficina tiene más de 40 años. Cuando vivía, estaba en el rancho. Ajá. Ahí dormíamos cuando se llenaba de gente. Ahí dormíamos bien a gusto. Todos queremos ver el negocio del papá de Fofo. Dom, qué necesidad de exponerme, güey. Pues si todo el mundo... Cristiano, güey, sufre porque no sabe cuántos millones tiene en el banco, güey. Yo no sé qué ni sufrimiento. Cuántas sucursales de gasolineras tengo, güey. Todas las rojas, güey, esas son de Fofito Márquez, güey. Mi amor, necesitamos uno para el canal. ¿Qué? Ahorita ya te vi con eso. Imagínense los videos épicos que podríamos hacer. Aquí hubiese tenido yo al morenito cuando trabajaba para mí, para que se hiciera un hombre. Ese güey que me va a poner a negrar, güey. Me va a denigrar mi persona física, güey. Como los de Guadalajara que me pusieron a barrer, güey. Para que te pongas trucha, no, papá. No seas mamón, güey. Me dicen, güey, bárrele bien. Aquí estamos. Porque acá fue donde nos puso la vida. Muy buenas familias, sean bienvenidos a otro vlog de Dominguero. Desde que mi novia María Julisa se compró la nueva mamalona y hemos estado haciendo varias compras, como puede ser la casa, entre nuestro estilo de vida que nos la pasamos viajando en Dubái, España, etcétera, me han estado preguntando a qué se dedica María Julisa para poderse permitir esos lujos. ¿Se los estás pagando tú, Dominguero? Y la realidad, amigos míos, es que quien me conoce desde hace mucho tiempo ya saben que yo no soy nada materialista. De hecho, pues obviamente sí tenemos nuestros coches, tenemos nuestras casitas y pues obviamente invertimos, pero pues al fin y al cabo siempre cuidamos mucho dónde metemos el dinero. Y la realidad es que yo siempre pues he intentado mantenerme humilde, pero pues hay cosas que obviamente pues por contenido se acaban enseñando, como puede ser pues las camionetas, las modificaciones, y al fin y al cabo son cosas materiales. Nosotros realmente pues invertimos muchísimo este dinero y una pequeña parte la invertimos en lo que ustedes ven. Entonces, una vez explicado esto, vamos a hacer el típico TikTok. Perdona, ¿usted a qué se dedica? Bueno, mijo, yo me dedico al ganado, me dedico a la criba, me dedico a hacer arena, grava, tractores. Si no me crees, súbase. Y también al transporte. Pero, ¿y este cochinero que usted lleva? ¿Qué? ¿What? ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Qué cosa? ¿Qué cómo? ¿Qué? La realidad de las cámaras. Así es como nos la vivimos. ¿Qué va a enviar unos paquetitos o qué? La realidad es que te voy a llevar a vivir al rancho. Oye, ¿por qué llevas dos lentes? Pues porque no puedo llevar lentes. Las gafas aquí. De un barrio pesado. Mira, hay gente que lleva dos relojes, lleva el Rolex y el AP. Mi chica lleva dos lentes. La nueva moda de las buchifresas. Es que muchos me preguntan, ¿por qué no grabas con las buchifresas? Yo, pues mi novia es buchona. O sea, características de una buchona: curvilínea. Curvilínea y elocuente. ¡Épale! Con lana, con una camioneta y con una familia, ¿no? Exacto, exacto. Pues yo quiero que conozcas el negocio de mi familia. O sea, es algo que no tuvimos tiempo de enseñarte la vez pasada, pero hoy te toca, hoy te toca. O sea, después de un año, amigos míos, hoy por fin voy a conocer el negocio de su familia, porque recuerden que nosotros siempre grabamos a la suegra, que obviamente sus papás desgraciadamente están divorciados, pero hoy vamos a estar conociendo el negocio por parte de su papá, que es lo que nunca habíamos enseñado y es por razones obvias. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Porque por temas de privacidad y no queríamos, pues tampoco son cosas... a nivel privado que quizás sí debíamos haber explicado, pero que nunca explicamos. Entonces yo creo que como ustedes son nuestra familia, yo creo que ustedes van a formar parte de este tour. Entonces vamos a hacer rápidamente la casa, porque obviamente pues estamos en el rancho. Necesitamos seguridad. Me vine aquí a la casa. Recuerden que esta es la casa de la suegra, donde va a estar disfrutando. Pero la realidad es que pues obviamente yo me llevo muy bien con la suegra, pero pues como sus papás están divorciados, pues yo no tuve el placer de conocer a su papá hasta este viaje. Y es la tercera o cuarta vez que vengo aquí a Hermosillo. Entonces para mí es un placer poderles enseñar esto, porque pues al fin y al cabo es algo de lo que no hablamos. Pero también quiero que conozcan un poco pues la vida de mi novia, para que no la vean diciendo, es que si me interesaba, es que se lo paso. Pues obviamente yo le doy muchos caprichitos, pero pues ella también le va bien a la familia. Entonces pues no se hable más y pues vamos a conocer el negocio de su papá, de su familia, y vamos a ver a qué se dedica pues la gente aquí en Hermosillo, ¿no? Que la gente se piensa que esto es un rancho, que no hay dinero, pero amigos míos, que no se enseñe no significa que no haya dinero. Entonces vamos a ver de qué se trata el asunto y esperemos que el suegro no me dé un madrazo, porque la realidad es que no es muy fan de las cámaras. Oye, tu papá dijo, cero cámaras para mí, pero puedes enseñar el negocio. ¿Sí? Sí, pero ahí están mis tíos, están toda la familia, entonces... Dale, los domingueros querían conocer. Yo es como, los domingueros son como mi familia, ya los quiero que conozcan al suegro. Mi padre es un hombre de bajo perfil, así que... A ver, díganle en los comentarios, suegro, déjate ver. Pero bueno, vamos al lío, que va a caer una tempestad. Pero si te vas a ir a la criba... ¿Qué?
Despídete de tus Yeezys, te lo juro. ¿Cómo tengo que ir vestido aquí? Mira, comodón ahí. Ahorita vamos a llevarte a un lugar para que te compres algo vaquero, porque la neta, si mi papá te ve así, te va a correr. Me va a desheredar de la familia, va a decir, tú fuera, tú no eres digno de la familia. ¡Sí! ¡Que te largue! Bueno, estamos en Hermosillo, entonces hay que ir vaquero, entonces pues hay que ir a Doc. Vamos a ir rápidamente por un ovnis y pues vamos a ponernos a trabajar, que hay que jalar, hay que chambearle, chingada madre. Ok, me trajo aquí, pura botona, ya me puse ahí unos lentecitos ahí. Entonces, está lloviendo, vamos a tener barro, amigos míos. Orgullosamente mexicano, entonces yo creo que aquí vamos a encontrar aquí. Miren nada más. O sea, aquí la gente va a trabajar al rancho en camisola. A mí, sinceramente, se me hace como muy incómodo, entonces. Pues vamos a ver. Buenas, ¿cómo estamos? Buenas. Me ha traído al paraíso, ¿no? Te he traído al paraíso vaquero. Tienes que vestirte 100% vaquero porque mi papá no te va a dejar entrar, ¿no? Yo nunca había visto una tienda con tantas camisolas, o sea, está bueno. O sea, esto para Acapulquito, para todo, San Carlos. Hay de todo, hasta para vaqueros buchones, vaqueros que quieren ir a la playa. Uy, este sombrero sí me interesa. Tenemos que agarrar un sombrerito también, ¿no? Sí, ya te hace falta. ¡Wow! Yes. O sea, nunca había visto una tienda. Esto es 100% vaquero, o sea, miren. Bueno, pues básicamente vamos a agarrarnos ahí varios ovnis. También aprovechamos para las vacacioncitas, ¿no? ¡Buchoncito! Bueno, pues estos días se viene un contenido de Dominguero el Buchón. Mi amor, yo sé que para el rancho tenemos que ir con camisa de cuadros, pero miren esto, o sea, es que se ven súper buchonas, ¿eh? Este es el paraíso. Para que pongas ahí tu paca de pistola, billetes, ¿no? La pistola. Miren, o sea, este es el paraíso de los buchones. ¿Habría que venir aquí con el niño millonario? Sí. Para vestirlo buchón. No mames, vamos a traerles el niño millonario, ¿eh? Vamos a traerles. Bueno, este video no va sobre el vestirnos, pero... había que ir a Doc, ¿no? Entonces, sí. Pues vamos a agarrar ahí varios outfits para los próximos días y pues vamos al lío. Estamos aquí en la H, por cierto, para que los vayan a visitar. Y bueno, me toca a mí manejar porque ya empezamos a llegar a la zona rural. Mi amor, ¿dónde me has traído? Pues te llevo a la chamba. Por eso te dije que te pusieras botas, para que entiendas, o sea... No mames, parece que estamos aquí en La Rioja, en España, por unos vinitos. Aquí también existe La Rioja, pero aquí La Rioja es lo más elegante, de hecho. A veces cuando me dice, nos dedicamos al cultivo de cannabis, yo, a la bestia. Eso sí me interesa. Eso me gusta. Y básicamente, pues eso es lo que nos va a tocar manejar hoy, ¿no? Hierro valiente. Y ya me puse aquí el sombrerito. Ahí vamos a ver qué show. Bueno, y al final aquí el buen cuñado nos está manejando para que nos lleve, ¿no? Que por cierto, a mí me trajeron aquí todo vaquero. Él sí vino naranjero vaquero, así se usa. ¿Cómo? Hay de dos, ¿no? O vienes de los naranjeros de béisbol, que también pues, es un outfit bastante típico, o vienes vaquero. Entonces, pues aquí tenemos las dos versiones, ¿no? Fierro pariente. Fierro. Eso está. Bueno, ya nos estamos infiltrando aquí en los campos de cultivo. Vamos a ver con qué nos sorprenden. Fuse llantona para la mamá no se vería bien, ¿eh? Estás loco. Cuando veas los tractores te vas a emocionar, verás. Vas a ver las verdaderas llantas. A mí algo que me emociona es que me han dicho que mi suegro tiene una Ram, ¿no? Tiene una trocota. Y la tiene, la tiene bien modificada, ¿no? Sí, está modificada aquí para el rancho y para todo. Esa es la cuestión. Aquí, para ir al rancho, necesitas una buena suspensión, unas buenas llantonas. Por eso se encuentran taconas como la que compró María, ¿no? Entonces... venimos en estilo. Bien, nada más ya llegamos. Ahí está la trocota, la Ram de la que hablamos. Esto ya empieza el off-road. Estamos aquí en una zona de drenaje. Esto está bueno para... Bien, nada más. Uf, huele que alimenta, ¿eh? Huele rico. Huele... Estoy hambre. ¿A qué me han venido? ¿A limpiar residuos o qué? Como el Fofo Market. Oye, qué buena pick-up, ¿eh? Mira ahí. Ya me llegó el olor. Mira, ahí tenemos todos los vehículos que se utilizan. Aquí, a ver, explícanos qué se hace. Este es un banco de materiales. Coloquialmente se le dice como criba aquí, porque empezaban con cribado. Ok. Ahorita vamos a ver el proceso. Eso ya es cuando se llevan el material ya listo para el cliente, ¿no? Cliente okay. Final. ¿Y qué materiales agarran aquí? Grava, arena, piedra bola. ¿Y esto qué es para la construcción? Para la construcción, ya sea carreteras, casas, lo que sea. Ok. Pues ya saben que... Comuníquense con el Luis Fernando. Ya sé que la construcción aquí deja mucho billetito. Entonces por ahí están transportando. Bueno, acabamos de llegar y miren nada más lo que nos hemos encontrado. Una foto del papá aquí de María Julisa cuando era pequeña. ¿Qué te parece? ¡No! ¡Me enseñes eso! Lo que tu mamá no me había enseñado, tu papá me lo enseñó. ¡Feliz Día del Padre! ¡Ay, mírenla!
Me acuerdo que yo le pedía dinero a mi papá para darle su regalo. Eso el día del padre. ¡Qué ofertón! Oye, papá, es el día del papá, pero pues dame unos chesquitos, ¿no? Sí. Para comprar regalitos. No, papá, te invito a comer, pero con tu dinero, le decía. Pues aquí te hubieses venido a trabajar, a chambear desde temprano, ahí para ganarte el dinero. Sí, no sé, ni modo. Sería bueno, mira, estaría bueno venir un día a trabajar, ¿no? Sí, sí, vamos a ponerte a trabajar a ti, a levantar la arena y todo. Yo sí, jaro, mira, ya tenemos aquí la RAM, que es la que les decía que estaba bien levantada. Miren nada más los rinesotes, ¿eh? Yo creo que sí la arma, ¿eh? Me pone rines que la mamá Loni. Eso es todo. Lo que me gusta es que utilizan, obviamente, camionetas que son muy rudas. Realmente estas camionetas están hechas para lo que vamos a estar viendo hoy, ¿no? Y, obviamente, para transportar. ¿Esas cómo se llaman? Dompes. Son las dompes, ¿no? Las Dom Perignons. Dompes, no manches. Son las Dom Perignons del campo, ¿no? Ay, no manches. Ahí viene un cliente. Ahí viene uno, mira. De hecho, hoy estamos en un día operativo, entonces nos van a estar dando un tour. Entonces, básicamente, ya una vez que recogen los materiales, pues se los llevan al cliente. Por ahí va la triba. La criba, no la triba. La criba le decimos, pero es un banco de materiales. Aquí se producen varios materiales. Ya depende de lo que requiera el cliente, es lo que se envía. Ok, se envía a domicilio para que ellos puedan construir sus casas, ¿no? Sus casas. Ok, y aquí tenemos la recepción, ahí está su papá, entonces no lo vamos a estar grabando. Pero está chingón, ¿no? Sí. Esto es un negocio familiar que ha pasado de generación tras generación. Esta oficina tiene más de 40 años. Cuando vivía, estaba en el rancho. Ajá. Ahí dormíamos, cuando se llenaba de gente, ahí dormíamos bien a gusto, viendo las estrellas ahí. Eso es todo. Oye, estaría bueno pasando 24 horas en el campo. Sí, ¿por qué no? Acampar, poniendo casitas de campaña, sí. Sí, jara, estaría bueno. Entonces dejamos la oficina móvil y vamos a lo que importa. A donde se extraen los materiales y vamos a ver cómo operan el día tras día. Aquí estamos, porque acá fue donde nos puso la vida. Entonces, ¿ustedes venían aquí a trabajar de chiquitos o cómo estaba el show? Sí, nos veníamos de metiches, ¿no? Teníamos otro terreno, entonces nos gustaba venir con mi papá, o sea, nos gustaba... hacer desmadre, ¿no? Agarramos la arena y se la tirábamos a cada uno. No, imagínense aquí como niños con esta juguetería. Es que ahora mismo lo tengo enfrente de mis ojos. Acelera para que podamos ver. Miren todos los juguetes que tienen. Para empezar, tienen aquí pues muchísimas camionetas. Ahora entiendo por qué María se compró la camioneta de sus sueños, porque desde pequeña nació con camionetas aquí en Sonora, ya mucho las camionetas. Pero a mí esto es lo que me interesa. Miren estas joyitas. Oye, mi amor, ¿puedo manejar una? Pues... si te quieres dar la vuelta y rodar, pues sí, si quieres. Estaría bueno, ¿no? Vamos a ir, vamos a buscar minerales, vamos a buscar, a ver qué nos encontramos. Sí, no es difícil manejar. Wow, pero es que tiene aquí de todos los tamaños. Miren nada más, tienen aquí de todo. Hasta para caballos, ¿eh? Ahí, ¿sí? Para aquí todo. ¿También tienen ganado? No, aquí no hay ahorita. No, aquí no. Sí. Ah, ok. O sea, adicionalmente luego tienen los ranchitos que están a las afueras, pero miren estas locuras, o sea... estas máquinas aquí donde las ven, miren, hay perritos y todo, valen una fortuna porque obviamente pues están muy cotizadas para la construcción, para los materiales. A ver, me va a bajar dato para... curioso. Aquí llegan un friego de perros. ¿Sí? No sé por qué, pero siempre llegan perradores. Sí, siempre. Se alimentan todos aquí. Pues miren, aquí ya están transportando pues todo lo que es el material, que en este caso es arena, y pues se lo están llevando pues a las zonas de construcción. Muchos se preguntarán de dónde sacan los materiales y pues efectivamente los sacan de las montañas, los sacan, bueno, aquí sí hay montañas en Sonora, ¿no? ¿De dónde sacan la arena y los materiales aquí? Ahorita le vamos a explicar, se sacan del mismo... Hay un hoyo. Del mismo suelo. ¿Sí? Y se va haciendo un hoyo y hace, ahorita les explico el proceso. Ok, ok, en eso nada más, o sea, súbete para que vean un poco el tamaño de esa locura. Mi amor, necesitamos uno para el canal. ¿Qué? Ahorita ya te vi con eso. Yo necesito que Luis maneje, yo me voy a subir aquí, que me lleve a pasear. Estaría bueno, imagínense los videos épicos que podríamos hacer. Aquí hubiese tenido yo al morenito cuando trabajaba para mí, para que se hiciera un hombre. Aquí en el campo te haces un hombre. Miren eso nada más. Shh. Ya, qué porte, ¿eh? De un porte muy exuberante. ¿Sabes? Esto me recuerda a la canción de... que aquí estamos, porque es donde nos llevó la vida. Ya nada más. Oye, al lado, para que vean tamaños de la mamalona, ¿eh? Sí, no, la mamalona se queda pequeña enseguida de este monstruo. Eso es todo. ¿Qué diferencia hay? Porque hay como diferentes máquinas, ¿no? Aquí son todas excavadoras, ¿no? Sí, son todas, aquí se les conoce como cargadoras frontales. Ok. Son caterpillas. Y, mi amor, encontramos un regalito. Tenemos aquí unas nuevas llantonas. Estos días hemos estado viendo monster trucks espectaculares. Es lo que les digo, como vienen aquí al rancho,
tienen pues unas llantotas. No, y miren eso. Ahí hay otras más grandes todavía. ¿Sí? De este tamaño. Pero la podríamos adaptar una de estas para tu mamalona. Una de esas. ¿Sí? O sea, que se vea monstruosa. ¿Tú qué dices? No me gusta. Con mucha tristeza me quedo fuera. Sale volando la camioneta, ¿no? Al rato me quedo sin hermana. Pues bueno, y me gusta que en cada zona de trabajo tienen aquí como sus oficinas portátiles, que obviamente utilizan los trailers para pues poder chambear, ¿no? Exacto, aquí pues cada uno, cada trabajador tiene su casita. Bueno, siempre vienen clientes, agarran su arena, la graba y se van. Vámonos. Exacto. Y se lo van y se lo llevan al otro cliente. Pues aquí viene el dominguero y dice, oye, quiero 5 kilos de arena blanca. No te van a dar 5 kilos. Y te dan toneladas, ¿no? Toneladas. Se venden por metros, ¿sí? Metros cuadrados. Y si quiero, oye, un cafecito, me lo dan ahí en el tráiler, ¿no? Aquí puro bacanora, ¿no? Sí, aquí un shot y ponte a trabajar. Un tequilito, una chelita. ¿Eso es un motor o qué es eso? Es de motor, es un transformador de energía. Ok. Hace energía, ¿no? Con diésel. Fíjate, gracias, que María está igual que yo. O sea, este no, es de su familia, pero pues está aprendiendo igual que yo. No se crean que María aquí se ha pasado trabajando sus duras penas. Ella se la pasaba más en el ranchito, ¿no? Sí, yo era más de ir al ranchito de mi papá. Aquí nunca venía porque siempre había hombres, entonces tenía que intervenir. Sí, con esas curvas. Pero sí, estaría bueno ir al rancho. Déjense un buen like si les gustaría que fuéramos al rancho de la familia. Pero pues este es un motor de ¿qué? Pero ahí es más grande todavía, Vamos a ver uno más grande. Pues bueno. Pues vamos, vamos, aquí nos tienes en ascuas, sigamos. A partir de ahora, tú vas a ser mi sugar, Calmado, calmado. Bueno, mejor me... Bueno, vas a ser sugar. Eso es todo. Me voy a venir aquí a trabajar al campo, generar unos verdes, diría. Miren nada más, Cheyenne. Miren, Cheyenne. Ay, si pasas por Buchoncita, Perro, loco, jodido. Bueno. ¿Nos vas a enseñar más? Sí, vamos a ver más de lo que hay aquí, por favor. Esto es poco, esto es el aperitivo, dirías tú. Bien, esto no para, esto es un sin parar. Vamos al lío. Aquí en plena operación, aquí pueden ver la piedra inicial, la secundaria, y ahí ya echan polvo. ¡Qué ganga, Aquí para que se vengan a jalarle. Están contratando entonces, amigos míos, háganos saber. Y ya vamos a la zona de la extracción, ahí está todo, la maquinaria, lo fregón, ahí te vas a encantar porque están los hoyos, están donde sacan todo, donde sacan el material. ¿Tú te estabas dudando de eso? Pues ahí está, bienvenido seas. Bien, nada más, ok. Ah, mira, están aquí en plena acción. Sí, claro. Pero yo creo excavar yo. Pues que te haya traído un trabajador, verás, que te dé indicaciones de cómo hacer. Ya María viene como una patrona, ahí manejando en su mamalona. Me aquí el cuñado. Me está manejando la mamalona. Eso es todo. ¿Cómo sufro? Bueno, por aquí andan chambeándole, como pueden observar. Va a haber mucho ruido. Y así es como operan, como pueden observar. Pisan toda la piedra, ahí la sacan. Son diferentes máquinas. Ahí como que la están purificando, la están... Eso como que la procesa, debe ser la procesadora. Ahí la están verificando. Porque muchos dicen, la industria de los bienes raíces es una industria millonaria. El vender, comprar, modificar. Pero pues la construcción de los materiales para bienes raíces, pues obviamente es el inicio, ¿no? El terreno y los materiales. Luego de ahí ya viene la especulación y todo eso, que es a lo que me dedico yo. De hecho, pues mira, ustedes hacen los materiales y yo hago las casas. Exacto. Tenemos aquí un negocio millonario. Mi arquitecto es ingeniero civil. O sea, los que miden las casas. Pues ya se armó todo. Así es como crece un negocio familiar. De la nada se juntan fuerzas de diferentes familias con diferentes poderes y se hace un imperio. Construcciones. Ok, esto es un pedazo maquinón, ¿no? Dando vuelta en un maquinón. El maquinón, ¿es? ¿Cómo es el que maquinón? Vamos. No sé si quieran bajarse a verla de cerca, está apagada esta, si podemos acercarnos. A ver, vamos a echarle un vistazo, porque hay que tener mucho cuidado, porque están operando y no queremos molestar. De hecho, está diluviando. La bestia. No mames. O sea, miren el tamaño de la máquina en comparación de Luis. Estos sí son juguetitos y no el maquinón, ¿eh? Para que le mida, mira, graba a mi hermano, se ve así. Así enseguida del maquinón. No, pues para que vean lo que es una operativa. Obviamente tienen a cientos y cientos de personas trabajando. De hecho, nosotros hemos venido un sábado para no molestar la operación. Y aún así chambean los sábados porque la gente dice, ah, sábado, qué hueva. Aquí trabajamos como si cada día fuera domingo. Y obviamente para crear un imperio así hay que chambearle, ¿no? Trabajar
trabajar duro. Ok, está bueno. Y miren todo lo que han tenido que excavar. O sea, todo esto supongo que era pura piedra, ¿no? Era terreno liso todo. Y pues obviamente el terreno debe valer una fortuna, los juguetes, o sea, es una gran inversión de muchísimas generaciones y muchísimos años, que obviamente esto no se hace de la mañana, esto es realmente un negocio. Ahora sí mi papá me puede decir, hija, algún día todo esto será tuyo, y yo le digo, ¿y la Cheyenne, apa? Eso es todo, estaría bueno. Y si es de María es mío, entonces aquí van a estar corriendo nuestros futuros hijos, imagínense. Oye, de aquí se pueden hacer buenos vlogs. Háganme saber en los comentarios si les gustaría que vinamos a echar cotorreo. Bueno, yo sé que esto es un área de trabajo, pero pues ya que estamos, nosotros también estamos documentando, ¿no? Entonces, bueno, vamos a disfrutar un poco ahora sí que sí de las maquinitas, de los maquinones. Y pues espero de que esto les haya servido un poco para entender qué hay detrás de la familia de María Julisa. No me la regaló él, mis cosas. Y aquí somos gente chambeadora. Gente trabajadora, de campo, gente que ha empezado desde la nada, gente que tiene negocios tradicionales. Ya sé que a mí me encanta mucho más lo que son los negocios digitales, pero pues también está bien darle crédito pues a las industrias que han estado durante miles y miles de años, y al fin y al cabo, pues la piedra son materiales que van a estar ahí para toda la vida y son negocios seguros, ¿no? No como las... Entonces, mi amor... Estás haciendo casas digitales, hombre. De hecho, hoy en día hay propiedades digitales que valen más que las físicas. Es una locura en el mundo en el que vivimos hoy. Pero pues ya que estamos aquí, ¿por qué no agarramos ahí unos materiales para la nueva casa, para el nuevo terreno? Oh, perro, pues ahí negócialo con mi papá para que te lo deje barato. Me va a tocar hablar con el suegro, pero esto va a ser detrás de cámaras porque el suegro no está preparado para salir. Y después de haberles enseñado el negocio familiar de María, yo creo que la persona más indicada, que es un ejemplo claro, es el buen niño millonario. Por favor, Fofito, pasa por aquí. ¿Qué te parece la nueva mamalona que se ha agarrado la buena María Julisa, eh? ¿Está buena como escolta? Está pederona, güey. Le hace falta un baño sin duda, güey. Pues para eso es para off-road. Ayer la estuvimos metiendo en el barrio, si no lo vio, mañana van a ver ese videito. Al dominguero le mame estar en el lodo, güey. Cada rato veo sus estrellas en el lodo. Que yo, güey, la única vez que lo hice, güey, fue con el morenito, güey, y el... Estuvo extremo, ¿eh? Mis perros son bravos y andan sin cadena, música de barrio en la bocina suena. Sí, necesitamos hacer algo así, es algo que nos falta hacer juntos, güey. De hecho, hay que llevar la ruta, déjese muchos likes y lo vamos a llevar de ruta con esta mamalona. Entonces, Fofito va a estar aquí también unos días, por cierto, bienvenido sea a Sonora. Y, pues ya saben que Fofito, pues también su familia, pues trabaja en las gasolineras, ¿no? Entonces yo digo, hoy hemos visto el negocio de María, ¿por qué no ver el negocio de tu papá? Muchos me van a estar preguntando, sé que este video me van a estar preguntando, ok, así se llamaría, pero todos queremos ver el negocio del papá de Fofo. Dom, qué necesidad de exponerme, güey. Pues si todo el mundo... Pues wey, hay que darle a los fans lo que ellos quieren, ¿cuál, papá? Wey, es que, güey, tengo... No sé ni cuántas tengo, güey. O sea, güey, Cristiano, güey, sufre porque no sabe cuántos millones tiene en el banco, güey. Yo no sé cuántas sucursales de gasolineras tengo, güey. Todas las rojas, güey, esas... Son de Fofito Márquez, güey. Todas las rojas, güey. Entonces, cuando quieras, güey. O sea, güey, donde tú quieras, güey, vamos, güey. Tú dirás, güey. Pues bueno. También tengo una marca de aceite. Entre otras cosas, no publicas bien a raíces. Aceitito para la güey. O sea, güey, neta, güey, no sé cómo mi papá le da tiempo para todo, güey. Eso digo, ya a ver si aprendes. Es la cuestión, yo cuando fuimos a España, ¿te acuerdas que en el Ferrari no me sabías ni poner la gasolina, papá? Sí, o sea, tenemos que enseñarte. Sabes, güey, es que yo disfruto el dinero, güey, él lo trabaja, güey, ya tú sabes, güey. Ah, es un emprendedor, ¿no? Papi pincha, güey, lit, güey. Pues vamos a hacer una rutita. Obviamente, pues, quería acabar este video de esa forma porque, pues, también para que vean que, pues, la gran mayoría de personas, pues, sus fortunas vienen de herencias y, pues, al fin y al cabo es un estilo de vida. No todo el mundo se hace millonario de la noche a la mañana. O sea, no hay todo el mundo que chambea. Simplemente, pues, hay gente que tiene la suerte de vivir una familia acomodada. Yo, por ejemplo, vengo de una familia humilde. María también. Obviamente, todo lo que hemos enseñado, pues, viene desde abajo. Entonces, también, para que vean diferentes ejemplos. Y al Fofito, yo le voy a hacer un nombre, así que te vamos a llevar a trabajar a las gasolineras de tu papá. Ay, no, eso dijo más. Y ya te va a hacer un nombre, te va a poner a chambear a contabilidad, ¿eh? ¿Qué tal los números? Ese güey que me va a poner a negrar, güey, me va a denigrar mi persona física, güey, como los de Guadalajara que me pusieron a barrer, güey. Para que te pongas trucha, no, papá. No seas mamón, güey, me dicen, güey, bárrele bien, güey, no, ¿a poco no sabes barrer? Y dije, pendejo de mierda, güey, ¿cómo no entiendes, güey? Que así como es para... Pide normal, güey, agarrar una pinche escoba, güey. Para mí, güey, es algo ajeno, güey, algo no normal, gracias a Dios. Yo soy gato por 24 horas y tú
gato por toda la vida. Oye, tranquilo, viejo. Güey, no, es que neta, güey, me acordé y me emputé, güey, neta, güey. O sea, me traía de su esclavo, güey, ahí con ganas de darle billetazos, güey. Ah, eso es todo. Bueno, vamos a dejar Fofito que se relaje. Le dije que le iba a poner a trabajar y miren cómo se puso. Entonces, espero de que hayan entendido un poquito más de dónde está la camioneta y cuál es nuestro estilo de vida, porque pues obviamente tampoco quiero que piensen que yo se lo estoy regalando todo. Obviamente sí le doy mis caprichos, pero la camioneta no se la regalé yo, no lava dinero. O sea, muchísimas especulaciones que pues cuando ven este tipo de cosas se dicen, ah, es lo más fácil criticar. Oye, pero amigos míos, recuerden que los valores, la humildad, eso no se compra, el dinero no hace la persona. Entonces, pues ya, esto es para quitar. Fofo Márquez no es humilde, quiero aclarar eso. Ese güey. Dejando las cosas bien claras, yo creo que con esto ya hemos entendido un poquito más. Espero que con esto se acá en los comentarios machistas de Domingo se lo da todo, es el sugar. Nah, amigos míos, quien tiene, tiene. Y pues a disfrutar lo que la vida son 2 días. ¿Y para qué es el dinero? El dinero se hace para gastar, si no. Si no, ¿para qué? ¿Para qué? Suscríbanse. Para disfrutar, güey, para comprar comodidades, gastarlo en viejas, güey. O sea, güey, yo disfruto los placeres de la vida, que es comer, tomar alcohol, disfrutar lo malo, güey, y disfrutar de los placeres de las mujeres, güey. Trátalas como reinas y te van a tratar como el rey quieres, papá. Eso es todo. Entonces, suscríbanse, clic a la campanita si quieren tener una vida como Fofo Márquez.